primera cosa, bienvenido Durazno. Veo que están ultimando los detalles para ver si esta tarde ya pueden arrancar. Bueno, gracias a vos, gracias a toda la audiencia. Sí, estamos a contrarreloj y bueno, está esperando lo que va a ser el gran debut para hoy. A partir de las 4 de la tarde, ya los esperamos a todos, abrimos las puertas. La función del circo a partir de las 6 de la tarde y la segunda función a las 8. Este primer fin de semana es un fin de semana que está precioso, el clima dan para toda la semana que va a estar lindo, así que bueno, aprovechar, hay algo para hacer acá Durazno para poder traer a los gurises, que todos estamos desesperados porque ¿qué hacemos con los gurises? Bueno, de todo un poco, porque no solamente tienen el parque de diversiones, sino que también el circo. ¿Cómo surge la idea esta de hacer las dos cosas a la vez? Ah, loca idea mía nomás. Sí, tenemos el parque del circo, tenemos más de 10 juegos para infantiles, para la familia, para adolescentes también, que tenemos el Looping 360, tenemos el Extreme, que está en el fondo, la rueda Extreme, y las sombrillas. Y bueno, está para los más chiquitos, para la familia, las tazas, y después tenemos el circo, sí. Bueno, contame un poquito del circo. Bueno, en el circo tenemos magia, acróbatas, payasos, el show de los Transformers, los Minions, el Paw Patrol. Después tenemos acrobacias aéreas, péndulo de la muerte. Ay, 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 es 1 hora 40 más o menos el espectáculo. Contame un poquito, vienen desde, por lo que vienen en la página de Facebook, vienen andando por todo el país, de Riviera, vienen por ahí arriba, ¿o por Sí, dónde vienen? venimos del norte, venimos bajando ya lo que va a ser para la temporada, ¿no? Que promete, así que bueno, estamos acá y ya estamos con esta parte acá, otra parte en la Semana de la Valleja y otra parte en la Fiesta de la Primavera en Cardona. O sea que se van dividiendo en diferentes staff para cubrir diferentes lugares. Sí, es chiquito, pero en realidad hay más de 30 atracciones mecánicas infantiles y más de 20 inflables y más el circo. Contame, ¿es un emprendimiento familiar? ¿Viste? Porque casi siempre se dice que los circos son grupos de familias que arrancan, o es algo que lo manejás vos solo. Sí, no, yo soy tercera generación de parquero y sí, pero no es de familia, o sea, mi papá tiene un parque, mi mamá tiene otro y este es mi negocio. Este es tu negocio. Bueno, ¿y el tema del circo? ¿También sos de lo que haces No, algo en el ese. circo? ¿O eso no? Más vale que lo equilibriste, sean otro. Sí, yo soy el mago, el más gordo del circo soy. No, no, eso siempre me gustó de chico y fue un capricho, digamos, personal. Y ta. Es el primer año, en enero cumple un año el circo. Y nada, gracias a Dios y amigos que tengo, y hoy por hoy tengo un staff internacional de personas que son todos internacionales los que están ahí. Y que lo vamos llevando lindo. No, yo te agradezco muchísimo. Invítame de nuevo entonces las fechas, los horarios y todo a la gente para que la gente de Durazno pueda ir Bueno, viniendo. las funciones son de lunes a viernes a partir de la hora 18 y sábado y domingo las puertas abiertas a partir de las 3 de la tarde, hoy 4 porque es el primer día, ¿tá? Y después las funciones del circo todos los días, dos funciones. A las 6 de la tarde y a las 8. La de las 8 capaz que se corra a las 8 y media. Se Ah, va pero pues que corriendo. vengan con tiempo a divertirse y ya está. Claro, los Bueno, esperamos. muchísimas gracias y bueno, ya está hecha la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los esperamos.